amigos de las redes sociales, para la historia viral de hoy tenemos el Día Internacional de la Cometa. Desde hace varios años se viene celebrando en la India el Día Internacional de la Cometa, en el conocido Festival de Uttarayan, conocido más comúnmente como el Festival de la Cometa, que tiene por fecha el 14 de enero, dado que en esa región del mundo se está yendo el invierno y entrando el verano. Durante meses, los habitantes del poblado de Gujarat se afanan en realizar una gran y amplia variedad de cometas, para así asegurarse de que todo el que los visita pueda volar alguna. Para ello, el vuelo de las cometas simboliza el despertar de los dioses después de un largo invierno. Las cometas también significan que el clima ha cambiado, que hace un buen viento y hay un sol que resplandece en el horizonte, momento propicio para comenzar la faena en el campo para conseguir la cosecha antes de que vuelva el invierno. En un principio, el vuelo de cometas en la India era exclusivo de la nobleza y los miembros de las familias más pudientes, pero con el paso de los años, esta realidad fue cambiando. Y hoy en día, el festival no solo está abierto para todas las clases sociales, sino además para cualquier persona en el mundo. Realmente se trata de un espectáculo sin precedentes, donde el cielo se pinta de los más variados y colores y formas, uniéndose a la tierra a través de pequeños cordeles, un festival al que hay que asistir por lo menos una vez en la vida. Para celebrar el Día Internacional de la Cometa, no hace falta viajar tan lejos. Simplemente desempolva tu vieja cometa y álzala en el vuelo. O si no tienes una, busca comprar una que te guste y aprende a volarla. Comparte este bello momento en las redes sociales con el hashtag Día Internacional de la Cometa. Esta fue la historia viral de hoy para las redes de HCH Televisión Digital, Marjorie Gutiérrez.